Creo que unos sicarios vienen a por mí, porque me han llamado para decirme goodbye. Hola, diablillos, bienvenidos sean a Super Smash Bros. For Wii U. Soy Ferkendo y estamos en Leyendas de la Lucha y bueno, he solucionado mi problema de que la capturadora no funcionaba. Lo he solucionado fácil, me he comprado otra. En el chino, o sea, resulta que me compré una capturadora que me la trajeron de China. No sabía yo que en el chino de abajo de mi casa, pues había otro sitio donde me vendían la misma capturadora. Pero sí, bastante, un poquito más cara. Pero bueno, da igual. Voy a... Nos toca elegirnos a Rob. ¿De qué cosa es? Pues este no es un personaje de juego como tal, sino es más bien como un... Como... ¿Cómo podría decirlo? Bueno, vemos a la descripción que lo voy a explicar mejor. Rob, acrónimo de Robotic Operating Body, fue un accesorio creado por Nintendo para la consola NES. Se lanzó en 1984 en Japón como Famicom Robot, y un año después apareció en Estados Unidos con el nombre que más se le conoce, Rob. Con los años ha ido adquiriendo más importancia y como personaje, y ha aparecido en juegos como Mario Kart DS. ¿Listos? ¡Ya! ¡Buah! Vale. No es un gran personaje, Rob. Antes se me daba mejor manejarlo. Probablemente en el Brawl. En el Brawl me parecía que tenía unos controles más fáciles. Madre mía, pero tiene una hostia para arriba. La hostia para arriba es mortal, es para arriba. O sea, es top. Ah, no, que no me han dado a mí. ¿Qué coño? Entrenadora de Wii Fit. Venga, después de haber ido a otro planeta. Vale. Rob es como la mascota de la consola. ¿Cómo se llama esta consola? De la NES, joder. Es como la mascotita. Que dispara y esas cosas. Oh, este ya lo tenemos, el Kirby erizo. Vale, no sé si coger. Mira, me voy a coger el plátano. O sea, el plátano, el tomate. Porque yo creo que esta es la fase más difícil. La segunda, sí, es la más difícil. Con Lucario, Ike, Samus Zero, Toon Lin, Bowsy, Olimar y Aldeano. Básicamente por el trío calavera del final. Y un poco Toon Lin que intenta integrarse en esa banda callejera. Mira, encima este circuito que... O sea, este circuito, este campo que se me da bastante mal. Se me da bastante mal, no sé. Bueno, la verdad es que no juego mucho este campo y por eso se me da mal. O sea, la falta de práctica crea el mal juego. Realmente, ¿habéis visto a un jugador tutorial titular de algún equipo que juegue muy mal? Pues no, no suele ser el caso, porque tanta práctica, pues, ya juega bien. Todo es práctica, esto... Madre mía, pero si este zumba, pero que no veas, ¿eh? Me llaman. Creo que unos sicarios vienen a por mí, porque me han llamado para decirme goodbye. Muy raro. Bueno, aldeano. Aldeano es la última base del tiro calavera derrotado ahora mismo. Era aldeano, pero de pelo castaño. Era curiosico. ¿Qué mierda? Esta es... ¿Cómo se llama? Midna. Vale. No voy a coger nada, obviamente. Ganondorf, Shake, Jigglypuff, Charizard, Pikachu, Diddy Kong y Ness. Joder, si es que... Si es que este Zumba que de la hostia, ¿eh? O sea, me dan bastante, porque me dan bastante. O sea, es bastante vulnerable. Pero no veas cómo pega. O sea, es que pega... Tiene dos ataques que son... La muerte. Bueno, la verdad es que tiene más de dos que son la muerte. Luego tiene uno que es una mierda que se pone a recargar. Entonces cuando yo pierdo... Un poco... La decencia. La decencia, se pierde la decencia. ¿Qué coño tira un frisbee raro? Charizard, cuidado, cuidado, Charizard, cuidado. Bueno, Jigglypuff, no te resistas. Joder, Charizard. Charizard, hay que debilitar a Charizard, ¿por qué? Porque ese te la lía, te la lía. Ya me la he liado. No sé, es que tiene bastante dificultades para atacar a veces. ¡A la mierda! Joder, ha costado cargarme al señor K.
cara de polla Charizard. Señor cara de polla. Bueno, la verdad es que Charizard quería defender lo que es suyo, ¿no? La leyenda, porque es el vigente campeón. Me están petando. La principal amenaza era Pikachu, porque me está empezando a tirar rayitos que no me estaban cayendo bien. Mira este. ¡Uy! A las esquinas en este circuito no hay que ponerse. Casi me lleva a la esquina, Didicón. Pero, ¿qué le pasa a este bicho, al Jigglypuff? Joder, me está aguantando hasta el final. Mira tú, ven para acá. ¡Ay! Me he quedado sin pilas. Se queda sin pilas. ¡Ay, joder! Lo he pasado muy mal. Muy mal. Joder, Jigglypuff, madre mía. ¿Qué coño es esto? Parece un pescado. Obviamente vamos a coger un corazón. Porque lo necesito. Necesito el corazón. Vale, Meta Knight, Falco, Fox, Wario, Rey de D, Kirby y Sonic. Interesante, ¿eh? Mira, me ha puesto a cargar ahí antes de llegar. Me encanta como el platillo que suelta de vez en cuando. Hay un ataque que tiene Roth que es tirar mierda. O sea, es como... Bueno, vamos a quitarnos batería. ¡Madre mía! ¿Qué pasa aquí? No me gusta este sitio por la señora, básicamente. Realmente los luchadores son lo de menos. Son difíciles, todavía son difíciles. Pero siguen costando. Bueno, aunque no lo parezca. Ya habéis visto, el trío calavera es el trío que cuesta más de todo el juego. Bueno, de todo el juego no, de todas las leyendas. Pero me lo cargo enseguida. Bueno, bien. Fácil. A la mujer del fondo se había caído el pelo. Bien. Fácil. Jet, este es de Sonic. Yo creía que era un pez y no. No sé qué coño es. ¿Eso qué es? Algo dorado. No voy a coger nada. Me la juego. Con Captain Falco, Yoshi, Dr. Mario, Marth, Mega Man, Palutena y Pit. Desde luego, esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo continuamente que tiene una defensa pésima este, ¿no? Pero, o sea, el Rock tiene una defensa pésima, pero no veas cómo ataca. O sea, es el máster para atacar. ¡Buah! La música de Captain Falcon es la mejor. F-Zero. Captain Falcon sí, no. Sino de la saga de F-Zero, el que suena ahora mismo. Todavía no he visto hacer a Captain Falcon un Falcon Punch letal. Un Falcon Punch final. ¿Qué coño? Parece que se tira un pedo, Rob. Las hojas esas no me gustan. Se suicida. No se suicida. Aquí Palutena te apunta con un shooter, como si fuese un shooter, pero no sé, ha desaparecido. Me la ha cargado más que desaparecer. Venga, tú, Mega Man. Bien. Morfosfera. Eso es de Samus. Exactamente no sé de qué es. Mira, me dan aquí dos mierdas. Tengo mi número de la suerte acompañándome y me voy a coger... Ah, no lo puedo coger todavía. Bueno, no lo tires tampoco, vamos a ver. Vamos un poco... Usemos la cabeza, ¿no? El corazón, voy a utilizar el corazón. Samus, Zelda, Link, Bowser, Peach, Rob y Duo Duck Hunt. Pues vale, genial. Vale, estamos... Este circuito es de... Del último juego de Zelda hasta el momento, de Zelda de Nintendo, ¿no? El de pegar a todo el mundo. El Hyrule Warriors, no. Sino el último Zelda que es para Wii, que tiene la cosa de la puta espada, que... Bueno, que es el mando de Wii, que es súper sensible. La nueva incorporación. ¡Coño, estoy luchando contra mí! Yo creo que ni me había dado cuenta. Venga. ¡Eh! ¡Tú no me des! Que somos... Somos robots, compañeros. ¡Ah!
que en el Brawl es como un enemigo común. Oye, puto pato, puto pato. Me he cargado. No. Joder, iros a mierda. Vaya hostia, le he pegado a mi robot. ¡Cago en la puta! Mira. A tu casa vete ya, ¿no? Duo the Hunt. Sí, es que se pone a volar con el pato. Puto pato Donald. Adiós. Nos dan dos mierdas de más. No puedo cogerme esto. Vale. Llegamos a la fase final con Little Mac, Luigi, Donkey Kong, Mario, Pac-Man y Mr. Game & Watch, y yo con 40%. ¿Lo conseguiré o no lo conseguiré? ¡No! ¡Uy! Casi me la lía Luigi, que es el que menos la lía porque es el más penoso de todos los que hay en la fase final. Sabemos que no están divididos por dificultad, pero hay que decir que Luigi... No sé, me parece ridículo. Casi nos manda pues a freír espárragos. Ahora estamos con los últimos. Son los más longevos de Nintendo, ¿verdad? Bueno, de Nintendo y de Atari. ¡Me cago en la puta! ¡Que me dejen en paz ya! ¡Madre mía! Le he tirado el pedo a Mario y ha dicho ¡wow! ¡Huele muy mal! ¡Huele a gasolina! ¡Huele a gasolina! Venga. Venga, Pac-Man. Uy, Pac-Man. Mr. Game & Watch. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No te resistas! ¡Arma de... ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Pero que te vayas ya! ¡Ah! ¡Joder! Ha costado, pero he tenido otra vez dos cojones en el cuello. ¡Y nos lo pasamos! Resultados. Taladro especial. Tornado infernal. Abrigo. Esto ya lo he visto antes. ¡Nos lo hemos pasado! Dos veces seguidas. Lo primero los Pokémon y ahora estos. Este, el Rob. ¡Ay, increíble! Increíble. Es bueno, Rob. La verdad es que no me puedo quejar de este personaje. Aunque tiene algún ataque que es como el de tirar el disco, que es bastante raro. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Los gritos. Me suicido. ¡Ay! Bien, bien. Ha sido un porcentaje bueno. Qué imagen más chula del fondo. Como un robot metiéndole el pene a otro. El pene robótico. Oh, sí. Increíble. Muy cuco, Rob. Muy cuco. Que recordamos que también ha participado en otros juegos. Ha participado en algún juego. O sea, ha participado, por ejemplo, en el Mario Kart DS. No sé por qué aparecía. La verdad es que me gustaba bastante. Se ha convertido en leyenda de la lucha, pero sigue sin superar a Link, que Link está desbordadísimo. Está desbordadísimo este chico. Esto se termina aquí, espero que te haya gustado. Lo que te recomiendo es que te suscribas, que comentes, que le des a like y que le mires otro vídeo. Adiós.